Amigas, amigos, amigas de Miradas Azul, muy buenas tardes, buenas noches. Si usted está mirando nuestra repetición de las 9 de la noche. Hoy, último programa del ciclo 2024. Este ciclo que ha sido cortito, arrancamos ahora por el mes de julio y terminamos hoy, ya que por razones de salud tenemos que viajar a Buenos Aires, no queremos andar apurados, tenemos que estar bien descansados y decidimos levantar el programa hoy, con el programa de hoy, este ciclo. Muchas gracias por acompañarnos. Casi 30 años que estamos juntos, ustedes y nosotros, a través de Canal 7, y estamos más que felices. El programa del día de hoy, le comentamos que el 90% estará dedicado a los amigos de Cholila, ya que compartiremos imágenes de Cholila, habitantes del paisaje, este documental con guión del Chele Díaz, imágenes que hemos rescatado desde el año 2010 hasta el 2021. Así que mucho, mucho trabajo, muchas horas de edición. Nos llevó muchos años hacer la música, muchos años también de edición. Tuvimos 3 años editando, más de 150 horas de trabajo ahí para tener un trabajo realmente digno para compartir con ustedes en el día de hoy. También vamos a estar con Juancito Quilaqueo, que una vez lo encontró nuestro camarógrafo, estaba en un santuario de Gauchito Gil con la acordeón ahí, y ahí nomás lo grabó el Marcelo Ramos. Vamos a recordar a Lillán, que tocó la vez pasada para nosotros allí en El Olvidado, cuando armábamos el Olvidado, el Magnificat, y vamos a cerrar el programa con una familia de músicos de aquí, de la ciudad de Trelew, como es el caso de la familia Colín. Estuvimos ahí con Maylen y con Nelson, fuimos una tarde a charlar, a tomar mate, a saber de la vida y a estar tranquilos un rato largo. Sabíamos que estaban ensayando y bueno, ese material, con eso vamos a cerrar el programa del día de hoy. Damos comienzo al programa de hoy, mis amigas, mis amigos, y vamos a conocer la historia, vamos a conocer la llegada de los pioneros, vamos a dedicarnos a escuchar al guionista y a los locutores. La locución en este caso es de Hipólito Carlos Espinosa y de Vivi Aguilef, la poeta mapuche, y la verdad que hermosísimo el trabajo. Nosotros estamos orgullosos de presentarle a todos ustedes esta primera parte de Cholila, habitantes del paisaje. Cholila es una tierra mítica. El misterio de su nombre se ha extraviado en conjeturas académicas, pero el gentilicio ha perdurado en el tiempo. Cholilero se dicen el hombre y la mujer de allí. Cholileros les dicen los afuerinos, sin que unos ni otros se pregunten el porqué del gentilicio ni del topónimo Cholila. Pocos saben que el nombre deriva de un hombre originario que un día de 1789 se presentó ante un explorador español que remontaba el Río Negro. De algún modo se hizo entender ante el invasor y en su lengua. Dijo ser el cacique Basilio Chulilaquen. Un siglo después, otro explorador llamado Francisco Moreno mencionó el lugar con su nombre diciendo: al sudoeste se ve el bajo de la región de Cholila, la tierra de los chulilaquenes. Entonces Cholila comenzó a ser territorio en disputa hasta que llegaría por fin el plebiscito de 1902, que le daría al Estado argentino la potestad de todos los valles al oriente de la cordillera de los Andes. Por un tiempo no se hablaría de gentilicios, porque no tardó en llegar el reparto de la tierra. Ya desplazados los originarios a manos de aventureros y del propio Estado de aventureros, de colonos y aún bandoleros que quisieron instaurar su propio Far West en la Patagonia. Los norteamericanos querían su propia colonia en Cholila. Con el auspicio del vicecónsul de Estados Unidos, solicitaban la reserva de una extensión de territorio que iba desde la frontera con Chile
que incluyera el valle de El Bolsón y Nahuel Huapi en Río Negro, delimitando sus pretensiones con el territorio que ya el Estado había regalado a los ingleses en 1889. Desconocían ex profeso que para 1903, a un año del conflicto solucionado pacíficamente con Chile, ya había 84 familias radicadas en Cholila. Entre los pistoleros y los malos que deambulaban y pretendían adueñarse de las tierras, había también gente buena y trabajadora asentada en sus casas, todavía precarias, pastoreando sus haciendas y cultivando con sembrados algunas hectáreas para el sustento. Algunos pagarían con su vida la aventura de querer vivir en Cholila. La trama, como siempre, era el tremendo atractivo de esa tierra. Un poblador mapuche sería atacado a hachazos por el bandolero yanqui Charles Williams en 1899. El camorristas y burlón ex sheriff Martin Sheffield sería detenido en Ñorquinco por sus atropellos contra pacíficos vecinos. Ambos eran compinches de fechorías y bromas pesadas. Eran la cara visible de los que fueron famosos y que aparentaban ser honrados ganaderos: Butch Cassidy y Sundance Kid. El conflicto por la tierra a principios del siglo XX fue provocado por la venta de 25 leguas de campo a una empresa de capitales chilenos denominada Compañía Cochamó. Era la que le había ganado de mano a la ambición de los norteamericanos y, al igual que ellos, escarmentaban a balazos a los que se oponían a semejante latifundio. Pobladores campesinos, apretados en sus pequeñas parcelas, encontraron defensores para denunciar el arrebatamiento territorial de Cochamó. Uno de ellos, llegado desde Italia en 1902, pagó con su vida el atrevimiento, y el otro, el maestro Calderón, que había llegado en 1905, fue baleado por dos policías del territorio pagados por la propia compañía. Fue dejado por muerto y, herido, viajó de a caballo hasta el pueblo de Esquel para denunciar los sucesos. Después llegaría la calma. La consolidación territorial y el apego de los pobladores a la tierra que tanto les había costado conseguir, comprender y amar. Entre esos pioneros trabajadores vendrían las familias Espinosa y Rivera. Sus descendientes fueron los que mejor entendieron ese mensaje silencioso de apego, lleno de rumores audibles apenas para los espíritus sensibles. Son esas voces que vienen del bosque milenario, cabalgando en las brisas, rumoreando en los arroyos y que cantan entre los árboles con sonidos de pájaros invisibles. Las mismas voces que hacen que aquellos capaces de oírlas se sienten a descansar en las piedras antiguas caídas de las montañas cercanas. Cuando el mensaje se ha metido en el espíritu del hombre, todo se vuelve sencillo. Hay poco para conversar y mucho para las emociones que embargan el corazón del que ha nacido y se ha criado en esa inmensidad mágica. Bueno, en un ratito continuamos
Y no se olvide que hoy cerramos el programa con la familia Colín, ya que hemos estado el fin de semana pasado allí en su casa cuando ellos estaban ensayando. Estoy hablando de Mailén y del Nelson Colín, nuestro amigo, el profe, director de la orquesta Chazarrete de Trelew. También en el anteúltimo bloque vamos a estar con Don Marcial Melillán. Ahora nos vamos a una pausa cortita, pero antes llegamos con un saludo para el amigo Eladio Peña, aquí de la zona de Rawson, y también para Fermín Millanao, y un saludo grande para el Raúl Lorenzi, que ahora en el mes de octubre tiene el prelabor de en el gimnasio municipal de Playa Unión. Pausa cortita, ya venimos. Siga nuestro programa en YouTube, Miradas al Sur TV Canal 7, nuestro canal. Allí encontrará todos los programas, historias y novedades. Thank you.